Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy un programa especial, distinto. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo te va? Hola, Beto, ¿cómo te va? Muy buenas noches, feliz primavera. Igualmente para vos. Bueno, para todos. Sí, con los colores de la primavera. Hoy tenemos dos visitas especiales. Lo tenemos a Martín del Valle, porque ha hecho un trabajo que después lo vamos a presentar. Y tenemos al director de Cultura, en realidad el coordinador, pero lo mismo. El director de Cultura, a Luis Garcilaso. Queremos contarle que Martín del Valle es un colaborador desde los inicios de esta empresa, cuando solo era Radio AM, después Radio FM y se convirtió después en Canal. También estuvo los primeros años con nosotros. Después él puso una empresa discográfica, vende discos y todas esas cuestiones, y hoy cumplió. Hoy cumple 28. Y lo vamos a aplaudir. ¿Qué 28 años de trayectoria comercial. Hollywood Disco. Gracias, gracias. Y escuchá atentamente, felicidades. Urquiza 1510. Sí. ¿El 1510 no te trae recuerdo de algo? Claro, cuando iniciamos nuestra radio era 1510. Claro, el lugar. Él colaboró mucho, él vivía en Buenos Aires y como yo era hombre de campo, me acompañaba a todos lados, a las empresas discográficas y a donde yo tenía que hacer alguna gestión en aquella época con el amigo Ricardo Sasoski, que lamentablemente se nos fue, pero a lo mejor desde allá del cielo estará junto con nosotros, ¿no?, en alguna nubecilla. Martín del Valle ha tenido la feliz idea de escribir una letra, Chamarrita del Noreste Entrerriano, así se llama, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y tiene una muy, muy linda letra, pero además hizo un video. ¿Cómo nació esa idea, Martín? ¿Cómo te va? Buenas noches, Marisa, Beto. Ya nos dimos Luis, como día, abrazos. Sí. Besos y abrazos. Saludá a la teleaudiencia. Sí, estamos en AM940, obviamente en el canal 4, y T5 satelital y más de 600 canales en todo el país en vivo. Muchas gracias a los correntinos que colaboran con nosotros. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras, Beto, y la verdad que siempre lo hice con gusto. Y la verdad que mientras vivía en Buenos Aires, la mente siempre estaba en Tejería. Algún día le voy a mostrar una carta a Martín que me mandó, de dos hojas, donde me contaba su historia, pero después fue un gran colaborador. Pero esa es otra cosa, Martín. Sí. Y bueno, esta idea hace tiempo que la tenía, nada más que por cuestiones de tiempo. Claro. Y bueno, hace poco tuve un problemita de una operación, entonces tuve tiempo de estar tranquilo y bueno, escribí esta letra y le puse música. Entonces te cambiaron el cerebro porque fue muy linda la letra. Y la música también, no sé, por eso. ¿Quién hizo la música? Me equivoqué. ¿Vos la música? Sí, también. Bueno, la producción colaboraron mucho, ¿sabes lo que vamos a hacer? Sí, sí, si quieren, bueno, le. Y si pasamos completo, la música. Vamos a pasarlo y después nos contá algunas cosas. Bueno, ¿cómo no? Bueno, chicos, de allá de Control Central, pasamos el videoclip del tema que se llama Chamarrita del Nordeste de Entrerriano. Martín del Valle, autor e intérprete. Departamento Federación, hay lugares muy hermosos, les dejo la invitación. Por la autovía 14 te recibe el parque termal, Yajarí, ciudad de amigos, con un abrazo muy cordial. Un rincón lleno de paz en una playa entrerriana, con su lago, arena y sol, allí te espera Santana. Cada vez que llega enero, cantan, bailan sin parar, porque ha llegado su fiesta de la sandía nacional. Los verdes de mi Entre Ríos son más verdes por acá. Naranjales, paseos rurales, ríos Uruguay y Mocoretá. Somos todos pueblos hermanos y los esperamos aquí.
siempre con la puerta abierta, ciudad de amigos, Chacarí. Fiesta de las mandarinas, hijos de inmigrantes son, a Villa del Rosario nombro, corazón de la región, del lago en Federación, Feliciano del Ternero, la bailanta en Conquistadores y en San Jaime del Cordero. En cada pueblo y colonias, en sus fiestas yo estaré, con guitarras y acordeonas, chamarritas y chamamé. Los paisajes y a mi gente nunca los olvidarán, y seguro que muy pronto con otro amigo volverán. Los verdes de mi Entre Ríos son más verdes por acá, naranjales, paseos rurales, ríos Uruguay y Mocoretá. Somos todos pueblos hermanos y los esperamos aquí, siempre con la puerta abierta, ciudad de amigos, Chacarí. Para el que quiera disfrutar, ciudad de amigos, Chacarí, y ver pájaros volar, ciudad de amigos, Chacarí. En cada fiesta patronal, ciudad de amigos, Chacarí. Del salame y carnaval, ciudad de amigos, Chacarí. Feria del libro y la rural, ciudad de amigos, Chacarí. Por el lago navegar, ciudad de amigos, Chacarí. La luna llena te enamorará, ciudad de amigos, Chacarí. Cantores, músicos alegrarán, ciudad de amigos, Chacarí. Lindos recuerdos te llevarás, ciudad de amigos, Chacarí. Siempre con la puerta abierta, ciudad de amigos, Chacarí. Ahí está. Van a pasar todo. Claro, ahí está, mirá el detalle de toda la producción, ¿eh? Ahí está. Los televidentes van leyendo los nombres. Muchos colaboradores, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, ¿ya tenemos audio, muchachos? Sí, sí, nos están escuchando. Bueno, la verdad, ahí todos los que colaboraron, qué linda producción, ¿no? Nombrame los músicos que colaboraron con vos, Martín. Bueno, mira, en acordeón y arreglo fue Jorge Marsili, Claudino Mela en bandoneón. En que tocaron tantos años juntos, ¿no? Sí, en primera guitarra Mauro Sanandrea y Santiago Girardini en bajo. Ajá. Y bueno, en la compaginación y en el video es Luciana Silvestri, sí, y Adriano Federico Fioretti, el Tano. También colaboró y hace también la parte de que se conozca por las redes sociales. Claro, ¿no? La difusión. Claro, sí, sí. YouTube, bueno. Todo, sí. Vos sabés que mostraron una partecito de hace muchos años de una actuación modo con el conjunto, qué sé yo. A ver, muchachos, allá, vamos a mostrarle algo a Martín, capaz que se nos emociona. A ver, vamos a ver. Thank you.
Bueno. Ay, ¿cuánto tiempo ha pasado? Esa niña, ¿cuántos años tenía Martín? 6 años tenía. Sí, la vertido celeste tocó, ¿no? Sí. Tenía 6 años, no siguió la música, porque ella ahora tiene... 28. Han pasado 22 años. Es profesora ya. En la facultad de... Está en la UADE, en la Universidad de Belgrano y algo de Suar, algo así. Ah, mira vos. Es profesora de... Aires. Sí. ¿Y qué cátedra da ella? Y da marketing y varias, también los días viernes, tiene todo el día, los 3 turnos, mañana, tarde y noche, en Pinamar. También bueno, de la UADE, porque claro, tiene una sucursal. Claro. Una... Se nos ha emocionado el papá también, cómo, viendo a su pequeña. No, claro. Yo me emocioné. Ay, Dios. Sí, era como la hija nuestra acá y, sí, sí. Y Martín la trajo y cuando apareció con el acordeón. Tan así que hace cuántos años. 22 años. Estaba años, este programa y la trajo Martín. Muchas gracias. Martín, muchas gracias. No, gracias por lo que nos trajiste y te queríamos dar esa sorpresita, porque los archivos nuestros funcionan, ¿viste? Bueno, gracias Martín. A los chicos, de vamos a hacer, antes de hacer la primera gracias. Pausa, porque después vamos a charlar con el coordinador de cultura de Chajarí, porque hubo un cierre espectacular con Coti y vamos a compartir con él algo de lo que vivió esta semana. Que culminó este domingo con más de 4.000 personas acá en la Avenida 9 de Julio de Chajarí y lo vamos a escuchar a Coti con algunas canciones. Así que no se nos vaya porque ahora la señora Marisa, que se vino con zapatos altos para parecer la alta, nos va a presentar quién la ha vestido. Pero con gusto les voy a agradecer primeramente a Dantuan, muchas gracias por el brushing en los cabellos. A Karina Peñalosa, miren qué preciosas estas bolitas de fuego que son de la joyita, preciosas, hay en todos los colores. También hay que destacar, Nelson, mirá lo que es ese dije, es una libélula. Esto es estreno para la primavera con una cadena de acero, ahí lo ven en color azul y plata y azul. Muchas gracias a la joyita que también ha seleccionado anillos en plata inflada. Muy, pero muy importante los anillos. Vienen mucho los anillos importantes, ¿eh? Miren lo que es esta pulsera en acero. Un reloj para la primavera, un 47 Street. Ahí lo ven perfectamente, la malla multicolor. Me encantó este blazer de Valentina para dar la bienvenida a la primavera. Estampado, increíble. Hay en todos los talles para las damas, por supuesto. Valentina con un pantalón en color negro. Y miren lo que son estos zapatos. Alucinantes de calzados Rodi con plataforma oculta. Tacos muy, pero muy altos. Rodi, que también tiene novedades para esta primavera-verano. Gracias, chicos. Bueno, antes de pedirlo a... Gracias, Marisa. Antes de pedirlo a Martín, le vamos a decir que la niña, que ahora tiene 28 años, sabe 5 idiomas. Y que es muy aventurera. Se ha ido, ha estado varios meses o años en Brasil, en el medio de la selva, trabajando con esto de los idiomas, en un hotel... enclavado allá en el Mato Grosso, creo, ¿no? Sí, era en el norte de Brasil. Uh-huh. Bien, sí, pasó por el Mato Grosso 7 días en barco. Pero trabajó un tiempo en un hotel también, ¿no? Sí, sí, sí. En Jericó, Acuara se llama el lugar. Hemos ido nosotros, muy un hermoso lugar, realmente. Claro. Bueno, digo porque era una chica que, además de estudiar, le gustaba la aventura de muy viajar. Muy nómade, es que la mayoría sí. De los jóvenes... Recién estaba viendo sí, que sí. Estaban pasando también stand-up, también hace stand-up. Stand-up, sí. Claro. Y el nene... Y da clase, bueno... El nene de él también, el nene tuyo también. También, bueno, él también toca la guitarra, canta y... ¿Ah, sí? Sí, todo sí. Un artista. Ahora sí. Y traerlo porque seguramente ha de cantar más lindo que vos. Sí, no, bueno. Es que no hace falta mucho. Con poco más, con poco sí, más. ¿Qué le parece si lo despedimos, Martín, gracias, con un aplauso? Martín, ¿eh? Muchas gracias y un agradecimiento. A y a todo lo que hicieron posible el eso, video. La producción. Y la intención es mostrar que se. Las bellezas nuestras. Exacto. Porque que vengan a nuestra que región, que no es. Claro. Región que está Chajarí, de... Villa del Rosario, Santa Ana, San Jaime, Los Conquistadores. Feliciano, todas las fiestas populares sí, sí. Que se hacen acá cosas, y los paisajes. Claro, hay muchas cosas que inclusive la gente de acá a no, veces no claro. Conocen. Claro. Hay mucha gente que no conoce Santa Ana y estamos a 10 minutos. Claro. Y yo pienso que.
La playa que tiene. En la playa. No, claro, le tiene envidia al mar, la playa de Santana. La terma y tantas cosas, tantas Pero bellezas. Además de esas bellezas naturales, lo más importante de toda la región es nuestra gente. Claro. Y sí, recién justamente vimos a alguien que mostraba cómo se quiere. Vos sabés que vestido, todo. Cuando hubo la inauguración de unas mejoras. Las bellezas naturales. Cuando hubo una inauguración de las mejoras que hicieron ahora, hace un tiempito acá, había gente bañándose en una pileta y le digo, ¿de dónde son ustedes? Somos de Buenos Aires. Y vienen siempre, sí, dice, hace 10 años que venimos a Chajarí. ¿Y por qué eligen Chajarí? Por la gente, me dijo. Claro, es verdad. Me dio una respuesta, yo pensé que me iba a decir porque el agua es linda. O por la tranquilidad. Me dijo, la tranquilidad y la gente, que es muy cordial. Claro. Y ¿sabe qué? Fue para mí... que había luchado tanto, ¿te acordás, Marisa, con, sí, acompañando sí, sí, para que se hagan las termas? ¿Cuánta gente que decían las termas van a ser del Beto? ¿No? Y bueno, yo igual la enfrenté y luché para que salgan las termas. Es que en realidad tenemos que sentirla como de todo. Y la sentimos orgullosamente de todo. Y me alegro que después las distintas intendencias la siguieron atendiendo. Claro. Y ahora también, ya le hicieron mejora, están por hacer otra pileta, hicieron jacuzzis, claro, especiales. Y ahora nos sentimos, esto va a ir, Chajarí no es una ciudad turística, es una ciudad con turismo porque tiene otras actividades que le hacen como un polo de desarrollo, claro, en el norte entrerriano. Así que nos sentimos felices de haber apoyado esa obra, como todas las obras que se hacen en la región, no solo en Chajarí, sino en toda acá. En su momento hemos apoyado tanto a Carlito Seco cuando audazmente dijo, vamos a hacer las termas en Federación, y lo acompañamos cuando lo inauguraron, el día que salió el chorro de agua en Federación. Nosotros, de esas cosas, particularmente la radio, no solo yo, sino toda la radio, nos sentimos felices. Más allá de las críticas que tuvimos en ese momento, nos sentimos felices de haber apoyado cosas que son positivas para la región. Pausa y enseguida retornamos. Muchas gracias. Gracias. Definición. Viví lo mejor del cine, conciertos, eventos, documentales y las series más exitosas como si estuvieras ahí. Máxima calidad de imagen, mayor resolución, muchos más detalles y sonido digital envolvente. Le damos la bienvenida a Sony, Warner, AIE, The History Channel, AXN, HD Theater, Travel and Living Channel, Home and Health, TNT, Space, True TV. Ya los conoces, ahora disfrútalos en alta definición. Divox sigue sumando entretenimiento. No te lo podés perder. ¿Todavía no te suscribiste? Divox, un servicio exclusivo de tu cable operador. Acercate a nuestras oficinas. Pablo Estampa 2430, teléfono 420-002, internos 518 y 528. Viviendas prefabricadas, La Familia. Tenga su vivienda propia en tan solo 15 días. Revestida exteriormente con placa de cemento y parte interior con Durlock o machimbre a elección. Viviendas prefabricadas, La Familia. Moreno 2033 o teléfono 03456-420-186. Planeta Sport ya recibió toda la nueva colección en indumentaria deportiva para hombre y mujer. Las mejores marcas, Destreza, FEM, Nike, Adidas y todo lo nuevo en zapatillas. Nuevas ofertas en Salón Planta Alta. Aceptamos todas las tarjetas. Días jueves, viernes y sábado, plan ahora 12, hasta 12 cuotas sin interés, con Mastercard o Visa. Búscanos en Facebook, Urquiza 1555, Planeta Sport, todo el deporte. One more time. Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más. Ah!
lo que ellos quieren. Quiero una bici, quiero una piscina, quiero una máquina que aceleraron, quiero una Barbie, quiero una vaca, quiero una Sima Queen, quiero un niño, quiero un mono patín, quiero una pelota. Lo que ellos quieren. Encontralo en Pepos. El lugar que cumple el sueño de los más chiquitos está repleto. Pepos, Belgrano y Corrientes.